Señor Núñez, es muy fácil hacer la oposición que usted hace. Basta con estar en contra de todo y verle cómo evoluciona el virus para adelantarse a las decisiones que de alguna manera u otra sabe que se van a adoptar. Lo verdaderamente difícil es tomar las decisiones que salvan vidas, que acorralan el virus, que evitan contagios. Y no hemos contado con usted. Usted se ha convertido en un negacionista de los muchos que despreciamos cuando hablan del coronavirus. Con sus políticas, si el gobierno de Castilla-La Mancha hubiera tomado consejo de lo que usted dice, en Castilla-La Mancha hoy tendríamos más de 3.000 hospitalizaciones más y cientos de muertos más. Porque las malas políticas cuestan vidas, porque las malas decisiones causan muertes. Y es con lo que no se puede frivolizar, señor Núñez, en política. Hace apenas un mes teníamos una incidencia acumulada en Castilla-La Mancha de 1.400 casos. Hoy vamos a tener una incidencia acumulada a 7 días por debajo de 80. Y eso se debe a un gran esfuerzo colectivo, a muchos sacrificios económicos, a muchos sacrificios personales. Pero estamos preservando la vida. Y es lo que lamentablemente le digo, que con sus ocurrencias, con su manera de hacer política, con su manera de aprovecharse del dolor y del sufrimiento ajeno para intentar sacar un beneficio electoral propio, es lo que usted se ha olvidado hace mucho tiempo. Que lo importante en este tiempo es preservar la salud, salvar vidas y cuidar a nuestra gente.